Uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de narcomenudeo. Adelante. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. El Grupo Parlamentario de PRD en su momento presentó una iniciativa precisamente para entrar al debate de la marihuana con uso medicinal. En su momento la presentamos acompañados del doctor De la Fuente y finalmente tuvo una aceptación y una toma de razón que me parece fundamental para atender a personas con padecimientos claros que encuentran mejoría en la marihuana con uso medicinal. Pero también el PRD ha planteado el debate del uso de la marihuana en el esquema lúdico. Así que ese debate está incluido en nuestra agenda legislativa. Hoy no les voy a hablar de este tema, sino de uno que está dañando a las niñas y a los niños de México, que está dañando a la juventud de nuestro país. Y me refiero al ejercicio del narcomenudeo en las inmediaciones de las escuelas, y que nos lo reclaman las mamás, y que nos reclaman los padres, y que reclaman los propios directivos de los planteles. Es una realidad. Por eso es que hoy estamos presentando esta iniciativa a la Ley General de Salud y a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí, estamos pidiendo que se endurezcan las penas para esos señores, para los narcomenudistas que están apostados en las escuelas, que van y que se acercan a los planteles y ahí realizan la distribución de todo tipo de drogas, aprovechándose, por supuesto, de los niños, de las niñas o de la juventud. Es claro que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todos los indicadores y la sensibilidad así lo marca. Porque hoy, con la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Delito, sabemos que 17 años de vida sana se pierden por trastornos relacionados con el consumo de droga a nuestras niñas y a nuestros niños, a los jóvenes. Por eso es que debemos de realizar esta reforma. Yo les pido que sumemos esfuerzos y les pido que sumemos esfuerzos porque ya lo habíamos solicitado a la legislatura anterior en la Cámara de Diputados, pero no caminó la iniciativa. Y es el momento en que lo hagamos porque ahí tenemos claro este reclamo hace poco de la UNAM, donde se dijo fuera narcos de la UNAM. Bueno, es precisamente lo que ha pasado aquí. Yo les quiero dar algunas cifras muy simples. 2017, más de 2,681 personas detenidas por este delito, 1,933 de ellas pasaron a la siguiente etapa, las demás no. Desde el primer momento fueron liberadas. De las 1,932 que pasaron, solamente 164 llegaron a prisión preventiva, es decir, el 7.5. La puerta giratoria de los estados que se ha discutido tantas veces. 2018, 627 personas también detenidas por este delito, 400 vinculadas a proceso y de estas 400, 255 ya están con suspensión condicional. Están otra vez en la calle. Y 109 están con presentación periódica, en algunos casos 15 días, en otros un mes, pero dudo mucho que les importe
otra vez la puerta giratoria. Por eso estamos pidiendo que se endurezcan las penas y que se pongan candados a estas personas que no puedan obtener su libertad. Estamos proponiendo, por ejemplo, que se amplíe el radio de sanción. Hoy hablamos de 300 metros y cuando ellos salen de los 300 metros, la pena es mínima. Estamos hablando de cuando menos sea un kilómetro en el radio de las escuelas. Compañeras senadoras, compañeros senadores, tenemos que proteger a los niños y a las niñas, tenemos que fortalecer los planteles educativos y es fundamental que apoyemos esta iniciativa. Es una iniciativa muy sencilla. Nosotros vamos a debatir aquí precisamente la legalización de la droga en un aspecto específico, pero no estamos hablando de despenalizar a quienes envenenan a los niños, a las niñas y a la juventud. Así que consideramos en el grupo parlamentario del PRD que es importantísimo realizar esta reforma. Es una reforma que además, les quiero decir, está apegada a la propia Constitución. No tenemos que tocar la Constitución, porque el artículo 19 de la Constitución dice claramente que el juez puede ordenar prisión preventiva oficiosa en casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, etcétera, y al final dice contra delitos que afecten el libre desarrollo y la salud. Y aquí estamos hablando de un delito contra la salud, claramente. Así que los conmino y las conmino para que podamos apoyar esto, porque es en bien, es para el bien de los niños y de las niñas. Es una reforma sencilla, pero estoy seguro que tendría efectos muy importantes en detener esa puerta giratoria. Tenemos que trabajar en ello y yo los convoco y las convoco para que pudiéramos sumar esfuerzos. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Tiene